¡Te lo juro! Estás imaginando cosas. La noche está espectral y hay sombras. Y es fantasma donde no las hay. Sí. A veces me aterran, pero otras siento... Siento un extraño encantamiento y fascinación por lo que desconozco. Debe haber sido eso. ¿Y tanto te cocina? ¡Ábrelo, pues! Mejor los dos. Acompañados el uno del otro, así vamos juntos y da menos miedo. Te lo dije, los muertos no se despiertan. Mi casa. Cuán breve es la vida y la muerte eterna. De eso se trata todo. Morir para seguir viviendo. No son tiempos de lluvia. Tampoco cuando aquello sucedió en Loer. Pero como llovía. Habrá que esperar a que el cielo deje de llover. Que el cielo despliegue los colores de la corona. Como en una alianza. Piel se hace sensible a los pensamientos. Huele el silencio de la tarde del sábado. Supe que se hizo médico en Haití. Era un muchacho inteligente.
estoy en comunicación con la naturaleza de la noche, con mis sombras y mis miedos. Me siento en armonía con el universo, con lo que fue antes de que nosotros fuéramos. De esta manera me acerco un poco a lo divino. Me pongo en contacto con aquello que tiene una realidad suprema, la cual es desconocida en nosotros hasta el momento que nos unimos a ella, a esa realidad que me conecta con la fuerza de mi centro y gira, gira en concordancia con mi alma, con mi corazón y mi cuerpo al mismo tiempo. Esto me permite abrir un camino sin tropiezos para hablar de lo que siempre he callado. Este silencio, denso como esta noche, provoca que acuda más recuerdos. No sé qué hacer para callar las voces que pronuncia la soledad. Si no hubiese sido por los indios que incendiaron sus hogueras por voluntad de Dios, hubiésemos naufragado. En estas costas no existe puerto ni bahía. Están erizadas por rocas y llenas de bajos. El mar corre como una catarata. Y el viento que sopla desde el sur no da tregua a caminante ni navegante. Tierra de indios libres. Manaure abrió los brazos a los españoles con tal y dejaran los conucos a su gente. Por eso los indios de estas tierras fueron leales a Dios y al rey. Nos dieron una copiosa cantidad de pescado, víveres y abundante agua para continuar nuestro viaje a Coro. Era imposible seguir por ese desierto sin tener agua para beber. Qué arriesgados y aventureros son los alemanes ante lo salvaje y natural. Bella narración de Nicolás Federman. De Suabia hasta Paraguaná en su primer viaje a las Indias al servicio de los jueces.
Aquí, en estas tierras, comenzó su travesía. Parece que ya está pasando el temporal. Tengo una leve sensación de embriaguez en la sangre que despierta de nuevo mis sentidos. Es como una chispa de aliento, como un beso en la boca. Como si estuviese acomodando un pecho. Es no resistirme al calor de unos dedos en la piel. Siento la necesidad de vivir de nuevo. Un rayo de placer penetra mi centro y siento el aliento de una sola alma y un solo cuerpo. Ya los caminos estarán pariendo mariposas y libélulas. ¿Quiénes son ustedes? Tú eres la de Margot. Si no fuera por esos ojos lánguidos y aguarapaos que tienes, no te hubiese reconocido. Por mucho que me esfuerce, no logro reconocerme en ninguno de ustedes. Si deja de llover. Es que no va a escampar nunca. Ay, no son tiempos de lluvia. Pareciera que el choque de las nubes en el cerro despertara a dioses milenarios. Ríos de agua bajan como serpientes. Hace mucho que no ocurrió un diluvio así. Esclavos en esta casa y cuando uno más los necesita, desaparecen. Araguanero indio es flojo por naturaleza. Vende un chivo y se acuesta hasta que el hambre roña de nuevo. ¿Cuánto podrían darme por ti? A ver, hombre flojo. Así me gusta. ¿Ven? Con el dulce afuera. Primero me endulzo la boca y luego siento el amargo del café.
¡Pero qué porquería es esta! ¡Yo no como maíz tostado! ¡Ataca la circulación de mis intestinos y así sí que moriré reventada como el hombre de la pega de mamón! ¡Llévate esa alabaza! Cuando mi madre me parió, también llovía. Pero mi grito fue tan fuerte que de un tajo la lluvia se cortó. Crujió la tierra y se abrieron los cielos. Disculpe. No me he presentado. Mi nombre es Josefa Venancia de la Encarnación Camejo Talavera y Garcés. Blanca criolla, mantuana y paraguanera. Simbólicamente, descanso entre los héroes. ¿Quién se atreverá a reescribir la historia secuestrada? El cielo sigue encapotado y en vez de refrescar hace más calor. Me quedaré plantada como el burro cuando hace calor. Se amodorran de tal manera que nadie los mueve de lugar. Igual las mulas son tercas. Estas sillas son inútiles para reclinarse. Una costumbre del silencio. Al caer la tarde, sentados todos en el frente de la casa, contamos cuentos. Hasta que en el cielo las estrellas aparecen girando y brillando como faros. En una noche así, la gente sale sin miedo a los fantasmas, porque los astros arden como soles. Muchos han puesto en duda lo que se dice de mí. Refieren que aparte de mi documento, que hizo el bello sexo para el gobierno de Barinas, poniéndonos a la orden para su defensa cuando los guayaneses pretendieron invadirla. No existe nada más. Huyéndose a San Carlos, murió mi madre, tragada por el río. 4 años después de ese evento, mientras el sol se ocultaba en el poniente a punto de apagarse y otras mujeres rezaban entre sábanas blancas, yo, montada en mi caballo, junto a 300 de mis esclavos, armados con palos y cuchillos, con la cólera y la furia de mi látigo, hice crujir la tierra. ¡No vuelva a triunfar! Señores, cada uno de nosotros está obligado a hacer lo que haya que hacer y cambiar lo que haya que cambiar para que las cosas no sigan empeorando. Ninguno está exento de responsabilidades. La retórica del ayer no cuenta. Es el hoy lo que importa. Ni el ánfora de Pandora llevaba tantos males como los que han infectado hoy a la patria. Exijan, pues, que la cabeza más inteligente del país sea también la cabeza del gobierno. Demanden que tenga un conocimiento ilustrado para gobernar correcto y justo cuando corresponda. Los delincuentes y ampones a la cárcel o al cementerio. Porque solo teniendo la libertad de pensar como nos plazca, jamás nuestras ideas podrán ser cambiadas por ningún gobernante de mente obtusa. Democracia con soberbia no es democracia. ¿No están de acuerdo? Entiendo. Entiendo. La gente siempre igual. Primero se quejan del gobierno y luego dependen de él para todo.
No eligen al más preparado y capaz, sino al que alce la espada de la venganza y jure darle más miseria. Me indigna ver a dónde ha ido a parar todo lo que hicimos para anexar provincias a la línea patriótica. ¿Quién escuchará mi lamento? ¿Quién con furia troyana se levantará al canto de chichubes cardenales viejos? De sangre, de hombres y mujeres, yo vi teñir la tierra. Y como viento que sopla a favor, fui como vendaval a Pueblo Nuevo. ¿Lo conocen? No dejan de visitarlo. Comer chivo, tatos y cucas. Esas que ustedes llaman catalinas. El dulce de leche de las hermanas. No sé, no recuerdo. La memoria me juega trampas. Miedo. Miedo es lo que atornilla el cuerpo. Cuando se quiere, podemos y hacemos que las cosas sucedan. Pero cuando no se quiere, no podemos. Nos acomodamos a las circunstancias. ¡Qué lejos está todo! Escucho voces y pasos. ¡Se acercan! No, no. Se alejan. No sé si estoy en medio de la luz o de la oscuridad junto al núcleo ardiente de la tierra. En una nube, quizá. Solo sé que desde aquí experimento una especie de ceguera que me atormenta. Vendrá mi cumpleaños. Esta es mi casa de barro. Los hombres están hechos con los mismos componentes de la tierra. ¡Sientan! ¡Sientan! ¡Sientan como el aire pasa por los pasillos y la refresca! Les cuento que muy cerca, a una legua de camino, hay un oasis. Es inexplicable que en medio de tunas y cardones haya sauces llorones, árboles y ríos con piedras tan grandes que asustan a cualquiera. Allí está el único árbol de mamón que existe en toda la península. Dicen que un hombre trajo mamón de Coro, comió, se tragó la pepa y se murió. Lo enterraron en el oasis. Y en medio de la podredumbre del cuerpo descompuesto, la semilla irrumpió en la tierra. Y allí está, hace más de 2 siglos. Ay, Aníbal.
Era un hombre elegante. Elegante del alma, no del cuerpo. De una forma de ser, de la mirada, del decir de la palabra. Ser elegante es dejar lo que te sobra, suprimir lo que es innecesario. Pero no es elegante el irse por la senda, porque el camino real está lleno de fango, decía mi madre. Aníbal. Dijeron mis padres. Nos descubrieron en el oasis del que les hablé. Intimamos, captando transparencias donde existía materia. Ay, juntos creamos un lenguaje primitivo de inconexas palabras, de silencios y símbolos. Así nos entendíamos. Lo que importaba era erizarnos la piel. Un día no supe más de él. A mí me enviaron con mi tío Monseñor Mariano de Talavera, en ese momento vicepresidente de la Junta Patriótica de Mérida y Barinas. A él no lo sé. Por mucho que lloré y rogué que me dijeran, nadie sabía nada. Me fui con ese vacío en el corazón que contrae y expande el universo al mismo tiempo. Ese vacío que por medio de encantos y conjuros puede darnos la vida o quitárnosla. Vacío de todo lo que está dentro o encima de la tierra, de lo que es femenino y masculino, y de lo que por secreto es misterioso. Allí se ve lo no visible, se escucha lo inaudible y se alcanza lo inalcanzable. Jamás se miraron nuestras letras. También desaparecieron. Ahora lo sé. Antes no lo sabía y me dejé guiar por mis padres, por lo que la convención de la época dictaba como correcto. Mi matrimonio estaba pautado con Juan Nepomuceno Méndez. Y con él tuve dos hijos, Wenceslao y Teotiste. Disculpen, de momento se me fue el santo al cielo.
Solo la madera, rasgando desperdicios. Ese tiempo guardado en la despensa. Ese corto silencio necesario. Todos, parientes y amigos acuden a esperar mi muerte. Que sea mirar mis despojos, comprobar lo cierto. Por favor, dejen esa retahíla de plegarias para los que mueren sin deudas, para los que no vivieron viviendo. ¡No! ¡No se vayan! ¡Quédense! Entreténganse con cuentos de aparecidos y fantasmas hasta que el sol se despierte y se los lleve. Volveré a ese silencio repleto de palabras, las que no se pronuncian porque son inefables, donde los arcoíris son pintados por ángeles, donde el sol y la luna son amantes. Me hierve la sangre como un volcán que entra en erupción por vez primera. Asisto a mi fallecimiento en primera fila, sin poder hacer nada. Calcina mis huesos, pretendiendo así borrarme los recuerdos, porque le amé. Le amé con los huesos, pero al quemarlos, nada queda. Agudiza el oído y escucha lo que calla. Ruido de lo invisible, del aire que me atrapa, llenando los espacios hambrientos de palabras, hinchándose aún más a medida que calla. Es triste ver cómo nos invaden los espectros de tantas vidas borradas. Ya no puedo ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Ni siquiera soporto el viento. O el incienso, a
al cementerio. La guadaña no perdió el tiempo. Escucho el retumbo de sus pasos quedos. En este cajón no habrá huesos. Era mi cuerpo lo que me hacía reconocible. Y de él ya nada queda. El alma se eleva. Abandona la carne muerta y pesada. Y ella se interna en el laberinto de la eternidad. Me creí leona y domadora, hormiga laboriosa, hada, fuego fatuo, rayo, trueno, lluvia que refresca, humilde ama de casa y compañera. Me habría gustado ser todo eso. Lo fui a rato. Mis pies pesan como yunques. Es que los dedos de mis pies han crecido por no llevar zapatos. Preciso es callar las voces que atormentan mi corazón. A su excelencia, el general Juan José Flores. Este pueblo está en posesión de la soberanía y hará de ello un saco o un sayo, si mejor le parece. Porque los pueblos son como los niños que luego tiran aquello por lo que han llorado. Ni usted, ni yo, ni nadie sabe la voluntad pública. Mañana se matan unos a otros, se dividen y se dejan caer en manos de los más fuertes o más feroces. Diré a usted, de paso y a propósito, que los grandes destinos del sur están en manos de los jefes del norte. Usted sabe que yo he mandado 20 años, y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve a una revolución ara en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad,
Los europeos no se dignarán conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último período de la América. Usted verá que todo el mundo va a entregarse al torrente de la demagogia y desgraciados de los pueblos y desgraciados de los gobiernos. Profética carta a la que nadie le hizo el menor caso. Finaliza diciendo: ¿acepta usted la seguridad de mi amistad, de mi gratitud? Y por último, ¿recibe usted mi corazón? Simón Bolívar, Barranquilla, 9 de noviembre de 1830. Haga lo que tenga que hacer. Los huesos de nuestros próceres necesitan compañía. ¡Bochinche! ¡Bochinche! ¡Hasta en el panteón! Aquí en el oasis bajo la mata de Mamón. Eran ellos. No te cajó por nadie.